Vamos a empezar esta nueva mesa redonda que también está planteada desde el punto de vista práctico y que tiene un título también muy interesante y por lo cual os agradezco vuestra presencia porque demuestra no solo interés sino inteligencia porque vais a aprender mucho sobre un nuevo grupo de fármacos que sabéis ya que suponen una revolución y lo van a suponer más todavía en los próximos años para el tratamiento preventivo de las enfermedades cardiovasculares, que son los inhibidores de la PCSK9. Para eso hemos montado una mesa, cuyo patrocinio corre a cargo de Sanofi, al cual, por supuesto, agradecemos, así como a los organizadores por habernos elegido como participantes. Contamos con dos... ¿No se oye bien? Sí, o no. Perdonad, ¿eh? Contamos con dos participantes que van a responder a las preguntas que yo he supuesto que haríais los asistentes interesados en conocer acerca de este grupo. Si no he sabido reflejar vuestras inquietudes, al final tenemos dedicados 10 o 15 minutos para que podáis hacer las preguntas que se nos hayan quedado en el tintero o para aumentar o perfeccionar algunas de las cosas que se digan o matizar algunos aspectos. Los dos ponentes son, como ya los tenéis aquí y los conocéis todos, Juan Ascaso, que es endocrinólogo de base y trabaja aquí en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, y José Tuñón, que es cardiólogo en Madrid en la Fundación Jiménez Díaz. Ambos van a responder a una serie de preguntas que yo les he planteado y las que se hayan quedado en el tintero las podéis hacer de viva voz después. Cuando quieras, Juan. Empezamos por la primera pregunta, que es obvia. ¿Qué es la llamada PCSK9 y cuáles son sus funciones fisiológicas? Bien, muy buenos días. Yo quería iniciar pues agradeciendo a los coordinadores de esta reunión anual y al moderador de que esté yo aquí con vosotros, y simplemente es cuestión de que son amigos míos y por eso me han invitado a estar aquí. Sin más, ¿me puede poner la primera? No os he dicho que hemos planteado 5 minutos. ¿Tengo que ponerla yo desde aquí? La del debate, las preguntas. Es que no lo veo. ¿Dónde? Espera, que me ponga las gafas y veré. Pero falla el servidor. Vale. Aquí está, uy. ¿Ese? No, todo está. Vale. Que lo pongo yo de allí, pero... Nada. Pero no funciona. Vale, Ascaso, la última. Perfecto. Muy bien, perfecto. Ahí lo tenemos. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, como decíamos, esta es la primera pregunta que nuestro moderador me había planteado, que es la PCSK9 y qué funciones fisiológicas desempeña. No se ve aquí. Ahora, gracias. La PCSK9 es esta proproteína con este nombre tan largo, convertasa, sucitrina, quexina, tipo 9. Es una proproteína codificada, como siempre, por un gen, que es el gen de la PCSK9, que está en el cromosoma 1, y como todas las proteínas, pues es procesada en el retículo endoplásmico. Tiene un gran interés porque va a actuar sobre el receptor de las LDL. Aquí hemos puesto un esquema del receptor de las LDL, que tiene, como recordarán, una base intracelular, su anclaje en la célula, una zona transmembrana, una de polisacáridos, una de homología con el factor de crecimiento epidérmico, que tiene un gran interés, como luego veremos, recuerden esta zona, y una zona de la unión al ligando, que en este caso, obviamente, la LDL. Y esta va a ser una de las funciones fundamentales de esta proteína, la PCSK9, y es que es capaz de unirse a este dominio, precisamente, y luego veremos las funciones que va a desempeñar, que es la regulación intracelular de la homeostasis del colesterol. Repitiendo el esquema, pues es una diapositiva que todos conocéis muy bien, pero para recordar que en el retículo endoplásmico se va a producir, como todas las proteínas, el receptor, que es una proteína, y este receptor va a la membrana celular.
tiene un gran interés porque tenemos que recordar que esto es un esquema simplista. Un receptor no capta una LDL, sino capta un número muy importante de LDLs. Y estas serán internalizadas para su depósito, degradación y reciclaje, de nuevo de del receptor a la membrana. Pero esto sería un esquema muy simplista. Un esquema donde las lipoproteínas aportan colesterol al interior celular, es necesario el colesterol, pero tenemos que recordar que también hay un dintel. Cuando el colesterol intracelular está muy aumentado, es tóxico para la célula. Y en ese momento necesitamos regularlo. Y este es el sistema de regulación. ¿Cómo lo podemos regular? Pues cuando tenemos gran cantidad de colesterol, vamos a inhibir la producción de receptor. Pero tenemos una gran cantidad de receptores que pueden reciclarse. Como he dicho antes, ese reciclado del receptor podemos reciclarlo más de 100 veces si es necesario. Y entonces, de alguna forma, tenemos que inhibir este sistema. Y esa forma es pues, esta proteína de la que estamos hablando, la PCSK9, que es capaz de unirse a este dominio del receptor que hemos visto antes. Cuando se unen, en los lisosomas se va a catabolizar no solo la LDL, sino también el receptor. De tal forma que este es un mecanismo de homeostasis. Tenemos más receptores que tenemos que captar o tenemos suficiente colesterol y no necesitamos captar más. Este es fundamental para recordar qué función tan importante en la homeostasis tiene esta proteína. Esta proteína se ha demostrado que es muy polimórfica y eso tiene un gran interés. Por un lado, hay mutaciones múltiples con ganancia de función o con pérdida de función. Las que tienen ganancia de función van a incrementar la actividad de esta proteína, es la ganancia de función, y por lo tanto van a acelerar la degradación de los receptores. No tendremos receptores que se vayan otra vez a la membrana y así aumentará la LDL en plasma, tendremos un aumento de los niveles de LDL porque ya no tenemos receptores y esto obviamente si las LDL causan teóricamente tenemos enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, estas mutaciones van a tener aumento de LDL y enfermedad. Y de hecho, se descubrió esta proteína estudiando sujetos con hipercolesterolemia familiar autosómica dominante que no tenían mutación ni del receptor ni de la ApoB. Y así se demostró que una mutación en este gen era capaz de producir una hipercolesterolemia. Pero en contra, aquellas mutaciones que tienen pérdida de función disminuyen la actividad de la PCSK9, por lo tanto, disminuye la degradación, aumenta el número de receptores, por lo tanto, disminuye las LDL en plasma y tiene un efecto protectivo. En teoría, tienen menores niveles de LDL. Y ¿esto es así? Pues sabemos hoy que sí. Esto es así porque vean estos datos tan interesantes. Estos son dos mutaciones, sobre todo en población negra americana, donde vemos que esto es el percentil del LDL en la población, digamos, sin estas mutaciones. Y aquí tenemos el percentil en estas con pérdida de función. Como vemos que las LDL están mucho más bajas que en la población sin esta mutación. Y que esto se relaciona con una disminución muy importante de la enfermedad cardiovascular, de los episodios cardiovasculares. Y también en población blanca, en sujetos blancos, hemos visto que otras mutaciones, como este alelo, es capaz también de disminuir, llevarse a la izquierda los niveles de LDL y disminuir también un 47% la enfermedad cardiovascular. Es muy interesante este sistema porque estos son los mismos datos. Vean ustedes que incluso hay dos sujetos conocidos con déficit total, porque tienen la mutación en los dos alelos, déficit total de PCSK9, que cursan con niveles de colesterol LDL de 14 a 16 miligramos, que no tienen ninguna clínica, son sujetos sanos, y no tienen complicaciones ni enfermedad cardiovascular en el tiempo de evolución de estos dos pacientes, que ya son adultos. Por lo tanto, hemos aprendido algo muy interesante con estos datos, y es que cuando utilizamos una estatina, disminuimos el LDL aproximadamente, de media un 30%, y la enfermedad cardiovascular un 30%. Pero aquellos sujetos que tienen esta mutación, que disminuyen un 30% los sujetos blancos, y la enfermedad cardiovascular un 88%. ¿Qué quiere decir esto? Pues posiblemente nos está indicando una cosa muy importante. Cuando damos estatinas en un sujeto adulto ya evolucionado y disminuimos un 30%, tenemos estos efectos. Cuando ya nacemos con esto y tenemos una disminución de un 30% desde que nacemos, los efectos son importantes. Lo que quiere decir que cuanto antes tengamos niveles bajos, el tratamiento mejor.
después de ver que la PCSK9 parece ser que es una cosa mala tenerla, vamos a ver cómo podemos bloquearla y qué se consigue con ello. Y la pregunta estaba en relación porque, como ahora vais a ver, el bloqueo se hace a base de anticuerpos monoclonales y en cardiología no estamos muy acostumbrados a manejar anticuerpos monoclonales, por eso le habíamos pedido al doctor Ascaso que explicara este asunto, cómo se bloquea farmacológicamente la PCSK9. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Pues contestando a esta segunda pregunta, en teoría tenemos muchas formas de inhibir la función. Podríamos tener, por lo menos, pues anticuerpos que bloqueen la PCSK9. También podríamos inhibir la PCSK9 a través de microRNAs o oligonucleótidos antisentido, como otros genes, los bloqueamos. Podríamos tener péptidos que mimeticen este dominio y que se unan, que se une el receptor, que se unan a la PCSK9 y no dejen unirse la PCSK9 al receptor. Bueno, e incluso inhibir la producción en el hepatocito. Pero lo que tenemos actualmente ya es precisamente esta primera parte, como decía el moderador, los anticuerpos monoclonales que bloquean la PCSK9 en la circulación. Esto ha sido un proceso largo de evolución en la síntesis de estos anticuerpos, desde aquellos murinos a pues, las quimeras, los humanizados y totalmente humanos. Esto tiene un gran interés, sobre todo inmunológicamente, porque estos son similares a los que produce el hombre y, por lo tanto, no van a producir o van a producir las mínimas reacciones autoinmunes. Bien, pues estos son los que vamos a utilizar para bloquear. Y lo que hacemos, recordando el esquema anterior, es que nosotros producimos PCSK9, pasa a la circulación y esta se uniría al receptor para entonces ser todo catabolizado. Si tenemos estos anticuerpos circulantes que se unen a la PCSK9, evitarán que ésta se una al receptor y, por lo tanto, tendríamos este sistema de lisis en los lisosomas de las LDL y reciclaje de los receptores LDL que, de nuevo, captarán un gran número de lipoproteínas. Tenemos que recordar, no sé si lo he dicho antes, que este reciclaje se puede producir más de 100 veces. El mismo receptor puede estar dando vueltas si no lo bloqueamos con la PCSK9. Por lo tanto, este sería el efecto de estos anticuerpos. ¿Y qué es lo que producen? Pues vamos a ver los estudios en fase 1, qué es lo que producen. Por ejemplo, nosotros inyectamos por vía subcutánea o por vía intravenosa los primeros estudios, pero bueno, este anticuerpo y vemos cómo incrementan los niveles del anticuerpo, que se mantienen muy altos 15 días, que se mantienen bastante hasta 30, 4 semanas y que después disminuyen. Conforme hemos puesto un anticuerpo, vemos cómo disminuye la PCSK libre en plasma, la hemos bloqueado y esto dura, como hemos dicho, de una forma importante 15 y hasta 30 días. Si hemos bloqueado esto, ¿qué respuesta va a tener las LDL? Pues la respuesta de las LDL va a ser una disminución muy importante, está aquí reflejado, los cambios de hasta un 60-70%, que se mantiene muy bloqueada 15 días y bastante bloqueada prácticamente lo mismo 30 días, para luego progresivamente ir aumentando e ir creciendo cuando ha cesado el efecto de este anticuerpo. Es muy interesante en los estudios en fase 1 y 2 que el efecto va a depender de la dosis, la cantidad de anticuerpos que nosotros pongamos, 50, 75, 100, 150 y vemos que es proporcional. Por lo tanto, es dosis, la acción es dosis dependiente. Dos cosas voy a contar más. Una, que esta acción es independiente de los niveles de LDL que tengamos. Los niveles que tengamos producimos un descenso similar. Por otro lado, como son anticuerpos, son moléculas muy grandes, no tienen nada que ver con el efecto hepático o renal. Es decir, que no van a interferir para nada con la situación del hígado y del riñón en cuanto a funcionalidad o en cuanto a la interferencia con otros fármacos que se metabolicen o se catabolicen por la vía renal o por la vía hepática. Bueno, pues aquí tenéis la tercera pregunta. El colesterol LDL evidentemente lo bajan drásticamente. ¿Algún otro efecto biológico se ha visto con estos inhibidores? Pues es interesante esta pregunta, muy interesante. Porque el efecto fundamental conocido es la regulación de la homeostasis intracelular del colesterol. Claro, el efecto fundamental va a ser reducir las LDL como media. Aquí ven, he puesto datos de un metaanálisis de 20 estudios.
una media de un 65% de reducción del colesterol LDL, como ya he dicho antes, independientemente de los niveles, pero claro, va a disminuir la ApoB, va a disminuir el colesterol no HDL, que en esta diapositiva no lo ha puesto, vendrá en otra. Bueno, no tiene efecto prácticamente significativo sobre las LDL ni triglicéridos, pero bueno, estos son los datos que tenemos. Y también es interesante que esto va a ocurrir en cualquier situación, monoterapia, coadministración, etc. Un hecho interesante de estos efectos, además, es que reducen la LPA. Y la LPA, como todos saben, pues es importante porque niveles elevados, este es el percentil 80 de la población norteeuropea, que es el que nos basamos, tienen un riesgo cardiovascular muy elevado y, sobre todo, cuando cursan con LDL también elevada. Bueno, pues hemos visto que se reduce pues entre un 25, un 30%, aquí vemos estos datos del Glucomap con un 29%. Si alguno me pregunta por qué se reducen, le voy a decir que no lo sé, pero se reducen. Y le voy a decir que no lo sé porque estamos actuando sobre el receptor y esto no va por la vía del receptor. Algunos suponen que puede ser una interferencia plasmática de los anticuerpos que reaccionen contra la LPA pequeña, la unan, pero vamos, no tenemos muy claro el por qué se produce. Un hecho muy interesante es que cuando nosotros utilizamos una estatina, que es el fármaco clave en el tratamiento de la prevención cardiovascular, sabemos que se reduce el LDL un 50% de media. Va a depender qué estatina, la potencia de la estatina y la dosis utilizada. ¿Por qué se reduce el colesterol LDL? Porque aumentan los receptores, aumenta el número de receptores. Pero la homeostasis hace que, como tenemos menos, pues aumentemos también esta proteína, con lo cual aumenta la absorción intestinal y aumenta la PCSK9. Es decir, que de alguna forma estamos limitando la acción de una estatina. La estatina se autolimita por esta reacción. Y esto es muy interesante, porque cuando utilizamos PCSK9 y disminuimos esta anti-PCSK9 y disminuimos esta proteína, hacemos también que la estatina tenga pues, más efecto posiblemente. Y así vemos en este metaanálisis que nosotros, cuando estamos utilizando estos anticuerpos anti-PCSK9, disminuimos, como he dicho, LDL, colesterol HDL, ApoB, la LPA. Aquí tienen la respuesta, que prácticamente es la misma, estadísticamente es la misma, a las 2 semanas o a las 4 semanas, es decir, dosis para 2 semanas o 4 semanas, y vemos cómo se disminuye PCSK9 también. Por lo tanto, esta proteína, otros efectos sería este. Se ha discutido mucho, y este sería otro efecto, que posiblemente, y digo posiblemente, la PCSK podría tener un papel en la diferenciación de las neuronas corticales. Esto se basa todo en este artículo, que es del año 2003. Cuando nosotros entramos ayer mismo en PubMed y ponemos diferenciación neuronal y PCSK9, solo nos salen 2 artículos. Este y este de 2016. Reciente, muy reciente. Esto es lo que ha hecho pensar que si podríamos tener con el tratamiento algún defecto neurocognitivo. Bueno, aparte de que ahora les voy a mostrar los datos de los estudios que tenemos hasta ahora, yo les diría una cosa inicialmente. Los inhibidores del PCSK9 son anticuerpos, son moléculas muy grandes e imposible, totalmente imposible, se sabe, que atraviesen la barrera hematoencefálica. Luego, directamente no pueden hacer nada dentro de nuestro cerebro, ya que allí no pueden llegar. Pero bueno, lo que tenemos en este momento, de los 2 que están aprobados, el Volucumab y el Glucomab, es, bueno, esto, alteraciones neurocognitivas en todos los estudios, pues tenemos, comparada con el placebo, prácticamente sin diferencias significativas. No podemos contestar a si de verdad a la larga puede haber algún defecto neurocognitivo. Desde el punto de vista de funcionamiento de la molécula, sería imposible atribuirle directamente a la molécula, ya que, como he dicho, no atraviesa la membrana hematoencefálica. Y, bueno, pues esto lo contestaremos porque hay estudios en marcha específicamente diseñados para contestar a esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues nada, yo creo que las 3 preguntas que te he hecho han quedado perfectamente contestadas y ahora vamos a hacer otras 3 sucesivas
a José. Esto parece como Belmonte y Joselito, José y Juan, ¿verdad? Bueno, pues ahora viene José. Y la primera pregunta para José es que nos haga el favor de resumirnos la experiencia clínica, ya no los mecanismos que los ha explicado también Juan, sino la experiencia clínica sobre los efectos biológicos que se consiguen con estos inhibidores. Ahí. Bien, pues muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Mientras me ponen la presentación, que parece que hay algún problema, agradecemos a la sección de cardiología clínica y cómo no a Sanofi, que son los sponsors que nos hayan invitado a estar aquí hoy. Entonces, vamos a esperar que nos pongan bien la presentación, pero efectivamente preguntabas por efectos biológicos a nivel clínico y la verdad es que ahora mismo hay tres compañías involucradas en esto. Está Sanofi con alirocumab, está Amgen con evolocumab y Pfizer con bococizumab, y las tres tienen un amplio programa de estudio compuesto de muchos estudios de fase 2 y ahora ya estamos en lo que se dice fase 3. Entonces, dentro de esos estudios los podemos agrupar según los tipos de diseños. Hay, como no, muchos dirigidos a gente con hipercolesterolemia familiar, y en estos estudios de hipercolesterolemia familiar lo que se demuestra es que pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota y que están recibiendo una estatina a la dosis máxima tolerada y además están recibiendo otro fármaco hipolipemiante y que pese a eso no consiguen el objetivo, y con objetivo nos referimos a LDL menor de 70 si tienen enfermedad cardiovascular o si solo tienen factores de riesgo, pues en menor de 100, si no se consigue ese objetivo, el añadir estos fármacos reduce claramente el LDL, además de otros efectos que el doctor Ascaso ha adelantado y que nosotros vamos a ver. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vuelvo a poner esto aquí. Vale. Entonces, esta correspondía a el primero de estos estudios, gente con hipercolesterolemia familiar, como randomizándolos en este caso al alirocumab o placebo, lo que ocurría es que teníamos una bajada de LDL muy clara, en torno a un 50% o más. Y además, otra cosa, que esta bajada no era cosa de un día, sino que era sostenida y, como ya han comentado y comentaremos más adelante, sin problemas de seguridad. Como digo, hay muchísimos estudios y no los voy a contar todos porque acabaríamos con la cabeza como un bombo, pero sí hemos escogido algunos que son interesantes porque tienen algún atractivo. Y este, que es el Odyssey Alternative, tiene el atractivo de que trata de pacientes que son intolerantes a la estatina. Son intolerantes a las estatinas definidos como que no han tolerado dos estatinas, incluyendo una de ellas a la dosis más baja. Entonces, lo que hacían era incluir estos pacientes en este estudio randomizándolos a alirocumab 75 o 150 cada dos semanas por vía subcutánea o ezetimibe. Y además, basados en la idea de que entre los pacientes con intolerancia a estatinas, un porcentaje de ellos, si lo volvemos a intentar, si consiguen tolerarlas, a 50 pacientes, la mitad que en los otros grupos, les probaron atorvastatina de 20. Lo que ocurrió con los lípidos no es ya ninguna sorpresa. Ezetimibe bajó el LDL un 20% más o menos y alirocumab, el anti-PCSK9, bajó aproximadamente un 50%. Si veis aquí, desde 200 hasta 100. La gráfica más interesante, sin duda, esta, donde nos muestra los problemas de eventos musculoesqueléticos, porque evidentemente la atorvastatina en esta población, además tan seleccionada, fue la que más problemas musculoesqueléticos tuvo. El ezetimibe parecía tener algo menos, pero no era estadísticamente significativo. Y en cambio, el alirocumab sí presentaba una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a reducción de eventos musculares. Y esto para mí es importante porque yo creo que se nos va un paradigma que estaba un poco instalado entre nosotros. Cuando manejábamos estatinas, lo que solía pensar la gente es, bueno, este paciente me da miedo que tenga efectos secundarios, voy a ponerle esta estatina más flojita que igual le da realmente menos eventos. Y aquí lo que estamos viendo es que un fármaco que es claramente potentísimo para bajar el LDL parece realmente una seda en cuanto al trato al sistema musculoesquelético. O sea que este tipo de fármacos nos permiten bajadas intensas sin dañar el sistema musculoesquelético o por lo menos sin ser para nada más dañinos que las estatinas. El otro estudio que he escogido para esto es el Options, que me gusta mucho también porque además de ver lo que hacen los anti-PCSK9, nos repasa alguno de nuestros conceptos clásicos de estatinas. Es un poco complicado de entender, pero vosotros lo vais a comprender muy bien. Hay dos grupos de estudios. El primer grupo sería aquel en el que entra gente que tiene atorvastatina 20
horro subastatina 10. Como siempre, si han tenido enfermedad cardiovascular previa, tenían que tener LDL por encima de 70 y si era solo factores de riesgo, por encima de 100. Bueno, pues a estos que estaban con ATOR de 20 o ROSU de 10 les hacían tres cosas posibles. Una, que era doblar la dosis de la estatina, que es una de las cosas que se suele hacer. Dos, otra de las cosas que se suele hacer ahora es añadir ezetimibe. Y tres, en vez de ezetimibe, añadir alirocumab. Luego había otro gran grupo que era el de aquellos que entraban con dosis más altas de estatinas, con atorvastatina 40 o rosuvastatina 20. Aquí volvían a hacer lo mismo. De un lado, doblaban la dosis de estatina, dos, añadían ezetimibe, tres, añadían alirocumab. Y luego hacían un cuarto brazo, que era los pacientes de atorvastatina 40 les pasaban a rosuvastatina 40 para ver qué ocurría. Cuando vamos a mirar los resultados de los lípidos encontramos cosas interesantes. Si nos vamos al grupo, al options 1, que son los de la estatina, los de atorvastatina 20 y 40, vemos primero que cuando doblamos la dosis de la estatina pasa lo que ya sabemos que pasa. Se decía la regla de los 6s, bajas un 6%. Aquí no llegaba ni a eso. Segundo, cuando añadimos ezetimibe sigue pasando lo que sabemos, que es que ezetimibe nos baja un 20% más. Y tercero, cuando se añadía alirocumab, pasa lo que estamos aprendiendo ahora que pasa, que es que se baja el LDL en torno a un 50%. Sí había una cosa curiosa, que era en aquellos que estaban con atorvastatina de 40, si se pasaban a rosuvastatina de 40, había una bajada intensa del 21%, mostrando superior potencia de la rosuvastatina frente a la atorvastatina. ¿Qué ocurrió ahora con aquellos que entraban estando con rosuvastatina de 10 o de 20? La primera sorpresa que yo no conocía es esta, es que si doblamos la dosis con la rosuvastatina no ocurre lo de la regla de los 6s, sino que prácticamente el LDL colesterol se reduce en torno a un 15 o un 16% más. Es decir, si esto se confirma en otros estudios, hay que reconocer que doblar la dosis de rosuvastatina no sigue la regla de los 6s, sino que es más efectivo que doblar la dosis de otras estatinas. Otra cosa curiosa es que el efecto conseguido con ezetimibe, en cambio, era menor, no llegaba a ese 20% que es lo que solemos ver. Y por último, alirocumab sí era efectivo, quizá era más claramente efectivo con rosuvastatina de 10 que con rosu de 20, pero desde luego alirocumab mostraba un efecto realmente muy marcado. Por lo tanto, podemos decir que, aparte de otras cosas que ha comentado el profesor Ascaso y que volveremos sobre ellas, este tipo de fármacos bajan el LDL, lo hacen de manera mantenida y además lo hacen sin problemas de seguridad y en diversas poblaciones. Pues nada, continúa con la siguiente pregunta que ya la has puesto ahí. Si hay algún dato relevante sobre los efectos cardiovasculares, no ya los biológicos, que ya los hemos visto, sino los cardiovasculares. Y después ya pasamos, si quieres, a los efectos adversos vistos o plausibles. Bien, depende cómo se haga la pregunta, aquí cambia la contestación. Si hay algún dato, como hizo el doctor Alegría, pues yo diría si hay algún dato. Si, en cambio, la pregunta es, ¿han demostrado los anti-PCSK9 prevenir eventos cardiovasculares? Entonces la respuesta sería casi casi, o en francés, comme ci, comme ça. No está la cosa todavía clara, aunque el resultado al final creemos que va a ser positivo. Y la cosa no está clara porque los grandes estudios de eventos clínicos, esos van a salir en los próximos años y no están terminados, con lo cual no podemos ahora mismo sacar la bandera triunfal y decir estos fármacos reducen eventos cardiovasculares. Sí tenemos, en cambio, algún estudio que apunta maneras. Y este estudio es sobre todo el Odyssey Long Term, que se presentó en el Europeo de Cardio en el año 2014 y se publicó en el New England hace exactamente un año, en abril de 2015. Se trata de un estudio importante por las razones que vamos a ver. Era un ensayo en el que introducían pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica o además alto riesgo cardiovascular, como siempre que estaban con la estatina máxima y otro fármaco y que pese a esto tenían LDL de 70 o más. Y aquí lo randomizaban a alirocumab a dosis alta, 150, o a placebo. Lo randomizaban 2-1. Primer hecho importante, las Ns que vemos aquí no son las que vemos en los demás estudios. El total era ya de 1.300 pacientes, con lo cual es posible que pudiéramos encontrar algún dato más de los que hemos venido comentando hasta ahora. El otro dato es que, aunque el objetivo primario de eficacia estaba situado a las 24 semanas, luego el seguimiento iba a durar año y medio. Y eso nos daba la posibilidad en tanta gente de que hubiera cosas, de que hubiera eventos, y por lo tanto nos daba la posibilidad de ver si el fármaco hacía algo en los eventos. Porque entre los objetivos de seguridad encontramos que se iban a mirar eventos cardiovasculares.
El objetivo primario era el cambio de LDL calculado a las 24 semanas y entre los objetivos secundarios quiero destacar lo que pasó con otras lipoproteínas a las 12 y a las 24 semanas. Estos son los datos basales de la población, que lo que nos muestran pues, es una población de una edad en torno a 60 años, con mayoría de hombre, más bien estaban algo gruesos, diría yo, porque el índice de masa corporal estaba en torno a 30 de media y luego había 30 y tantos % de diabéticos. Y luego casi todos estaban recibiendo una estatina, prácticamente todos, y estatinas de alta dosis casi la mitad. Y luego casi el 30% estaba recibiendo otro tratamiento hipolipemiante. Las LDL de partida estaba en torno a 122 aproximadamente y los triglicéridos estaban en torno a 130 y tantos. Esto era en lo que partíamos. ¿Qué pasó con los lípidos aquí? Pues con las LDL hubo resultados que yo creo que son espectaculares. Bajaba LDL en un 61%. 74 miligramos por decilitro. O sea, imaginaros que tenemos un paciente en 174 y lo ponemos en 100. Pues un efecto yo creo que es espectacular. Pero luego lo más importante es reforzar cosas que ha comentado el doctor Juan Ascaso antes, y es que, bueno, pues de un lado bajaban el colesterol no HDL, la polipoproteína B, y el colesterol total, todo eso, bueno, va un poco en el paquete, podríamos decir, con las LDL, es como muy lógico. Bajaban también los triglicéridos en torno a un 15 o un 16%, cosa que no está nada mal, pero también bajaban la lipoproteína. ¿Y qué quieren que les diga? Yo no soy un enamorado de los surrogate endpoints, es decir, baja la lipoproteína, luego quiero ver si esto tiene alguna consecuencia, pero desde luego está claro que dado el posible papel de la lipoproteína en la génesis de la trombosis coronaria, a nadie nos disgusta que bajen la lipoproteína. Y por otra parte sube el HDL. Alguno puede decir, bueno, sube el HDL, todavía hace 4 días hemos tenido la última bofetada con el evacetrapib en el estudio Accelerate, que subía el HDL a 130 y tantos y daba exactamente igual. Sí, pero es que aquí también sube la polipoproteína A1, que es realmente el core del HDL y es realmente la clave para hacer el transporte invertido del colesterol de la pared arterial hacia la sangre. Por lo tanto, el perfil yo diría que es no bueno, sino óptimo. Baja las LDL de manera muy intensa y tiene otros efectos a nivel de HDL, APOA1 y lipoproteína realmente muy interesantes. Cuando vamos a mirar eventos adversos, podéis ver aquí que en cuanto a eventos adversos no había significación ni para ningún evento adverso, ni para eventos serios, ni para eventos que llevaran a la muerte o eventos que llevaran a dejar el tratamiento. Lo que es más importante es que había una reducción significativa de la incidencia de infarto de miocardio. También os digo que seamos prudentes. ¿Cuántos infartos había? Había 32. Por eso no podemos lanzar las campanas al vuelo. Pero desde luego no disgusta nada que sabiendo, como sabemos, que se ha demostrado siempre que bajar el LDL lleva a menos eventos, este fármaco que baja el LDL y mucho ya empieza a mostrar aquí que se asocia a menos eventos. Y esto era con un coste relativamente bajo porque lo único que había era más mialgias, pero no había otro tipo de problemas y por supuesto no había diferencias de creatinquinasa ni de transaminasas. Además, cuando analizamos por subgrupos, daba un poco igual, es decir, el efecto no cambiaba según los pacientes fueran diabéticos o no, tuvieran hipercolesterolemia familiar o no, tuvieran historia previa de infarto o ictus. Sí, en cambio, sucedía que aquellos que tenían la PCSK9 elevada todavía tenían más efecto, vale, pero realmente en los que no la tenían tan elevada tenían un efecto marcadísimo, con lo cual yo creo que no tenemos que dedicarnos a hacer análisis de PCSK9 para administrar estos fármacos. Y luego de especial interés es que en la gente que tenía insuficiencia renal moderada, el efecto de bajada de LDL era todavía mayor. Y esto yo creo que hay que anotarlo porque ya sabéis que con las estatinas tenemos todavía ciertos problemas en insuficiencia renal, sobre todo en gente que ya está en diálisis. Por tanto, todo fármaco que pueda venir en apoyo del paciente cardiovascular y renal, desde luego puede ser bienvenido y este puede ser uno de los casos. No había, en cambio, diferencias para nada según el tipo de estatina que estuvieran usando o que estuvieran usando un régimen de alta intensidad o ezetimibe. Y junto a este estudio, en el mismo número de New England, salió el estudio Osler con evolocumab de la casa Amgen, que volvía a demostrar reducción de eventos cardiovasculares. Este estudio tenía alguna peculiaridad, porque eran 4.000 y pico pacientes, casi 4.500, pero que provenían de 12 estudios de fase 2 o 3, que era un estudio abierto
y que podían recibir un tratamiento estándar, pero no era controlado con placebo, y en el brazo de Volocumab se les daba a elegir en uno de los subestudios o entre 140 cada dos semanas o 420 al mes. Además, había un poco de mezcla de razas y de tipo de pacientes. No obstante, a mí me sabe muy bien que este estudio también haya sido positivo, porque sería muy complicado si tuviéramos que explicar que la molécula de una casa es positiva y la molécula de la casa vecina es que no. A lo mejor podía haber de alguna manera algún sesgo, y esto nos sugiere que de sesgo realmente nada. Y unas semanas después de esto, con esto termino este capítulo, salió este metaanálisis muy interesante, que en todo caso, no nos engañemos, descansa sobre todo en el long term. No pudieron meter el Osler al no ser exactamente ensayo clínico randomizado. Y este metaanálisis está bien. Primero demuestra que el estar recibiendo un inhibidor de PCSK9 lleva a que tengas menos infartos. También os digo, ojo, porque el número total de infartos era 38, es decir, los 32 de long term y 6 más. Respecto a anginas inestables no podemos decir nada porque solo hubo 2, pero respecto a mortalidad total, que hubo unos 40 casos, había una reducción significativa de la mortalidad total. A mí quizá esto me parece demasiado, pero yo esto siempre lo comento como diciendo, lo que sí parece muy seguro es que estos fármacos, cuando tengamos una N mayor, no van a cruzar la línea al otro lado y no se van a asociar para nada a mayor mortalidad. Yo creo que esto nos está hablando de una gran seguridad. Sí es más importante el dato de eventos adversos serios, porque aquí había más de 800 eventos adversos y se ve cómo el tomar un anti-PCSK9 o recibir un anti-PCSK9 para nada se asocia a más eventos adversos. Y también era importante el dato de aumento de niveles de CPK, porque había más de 200 casos, es una N ya bastante interesante, de elevación de CPK, y realmente lo que había era una reducción significativa, aunque limítrofe, de elevaciones de CPK. Tener en cuenta que muchos de estos pacientes no estaban con placebos y los que estaban con el placebo estaban además con una estatina. Por lo tanto, lo que nos muestra son fármacos que realmente tienen efectividad a nivel de eventos cardiovasculares y tienen además un buen perfil de seguridad. Y esto os lo traigo porque ya se ha comentado la semana pasada en el American College en Chicago. A mí es quizá como que me da un poco igual, pero bueno, sirve un poco para mantener vivo el interés. Aquí todo lo que han hecho es que unos 5.000 pacientes de la fase Odyssey los metieron en un pool, agrupaban los que estaban con alirocumab, con ecetimibe y con placebo, todos juntos, y buscaron este objetivo y vieron que se confirmaba que cuanto más se reducía el colesterol, se reducían más los eventos. Si tú bajabas el LDL un 50%, bajabas en un 29% la incidencia de estos eventos. Todo parece apoyar el que cuando salgan los grandes estudios las cosas vayan a ser positivas. Y este es el esquema de los tres grandes estudios, el Volocumab, el Fourier, con Amgen, los Spire con Bococizumab de Pfizer y el Odyssey con Sanofi. De estos estudios, decir que del diseño a mí este me deja un poco más feliz, porque son pacientes con síndrome coronario agudo entre las primeras semanas hasta el primer año, pero la inmensa mayoría se han metido muy poco después del síndrome coronario agudo. Creo que es una población que tiene gran posibilidad de tener eventos y sí podremos ver si el fármaco hace algo. Aquí en estos dos me gusta menos, que meten gente de alto riesgo, pero que pueden haber tenido un evento agudo hace mucho tiempo. Los criterios de inclusión son similares. En los objetivos llama la atención que en este estudio usan el de muerte coronaria en el Odyssey y estos otros dos usan muerte cardiovascular. La muerte cardiovascular es peligrosa, no ya porque te mueres, sino porque además puede ser muerte por insuficiencia cardíaca o por arritmias. Y en este tipo de eventos, pues realmente los fármacos que bajan el colesterol no tienen un gran efecto, como sabe muy bien el doctor Vivencio Barrios, que participó en el Corona, que demostró que la rosuvastatina no hacía nada en disfunción ventricular. Y luego estos dos estudios añaden también un endpoint que es revascularización coronaria, un tanto subjetivo, que es gracias al cual tenían ellos la significación estadística en el estudio Osler. Total, en resumen, digamos, pequeños estudios demostrando reducciones de eventos cardiovasculares, un metaanálisis apoyando esto y grandes estudios que yo creo que en 2017 ya nos van a confirmar la buena nueva que casi todos esperamos. Sigue con los efectos posibles. Claro, la otra pregunta que has estado comentando algo es si puede haber efectos adversos con los anti-PCSK9, que con todo fármaco puede haber efectos adversos. Hay un temor a un colesterol muy bajo, entonces yo primero quiero mostrar esta diapositiva del estudio PRUVIT. Como recordáis, atorvastatina 80
frente a pravastatina 40, si no recuerdo mal, que se publicó en 2004, y en el grupo de atorvastatina 80 dividieron a los pacientes según las cifras, los niveles de colesterol, de 80 a 100, 60 a 80, 40 a 60 y aquí ya menos de 40. Aquí solo hay 193 pacientes, con lo cual hay que interpretarlo con cuidado, pero si os fijáis aquí en cuanto a eventos musculares, en cuanto a eventos hepáticos, otro tipo de eventos, no había ni una P estadísticamente significativa que dijera que cuanto más bajo el colesterol, peor. Es más, cuando se miraba a eventos cardiovasculares, tomaban como grupo de referencia el de la gente con LDL entre 80 y 100 y se veía que cuanto más bajaba el LDL, mejor iban las cosas. Tanto con alirocumab como con evolocumab hay datos, hay estudios muy similares hechos en seguridad. Yo os voy a mostrar estos de alirocumab, en el cual han cogido 14 ensayos clínicos, han hecho un pool con los pacientes y se han dedicado a ver qué pasaba con todos los efectos secundarios según tuvieran en aquellos pacientes que tuvieran LDL de menos de 25 en dos o más determinaciones o incluso en los que tuvieran menos de 15 en dos o más. Yo os diría comparar los porcentajes de estas dos con estas que eran los controles globales. Y si os fijáis, no había aumento para nada de la incidencia de infecciones, de problemas musculoesqueléticos, de problemas gastrointestinales, de otros problemas generales, de alteraciones del sistema nervioso, muy importante, que hay mucha preocupación con esto, de alteraciones de metabolismo y nutrición, ojos, en ojos no sé, había un poquito más de tendencia a cataratas, la única cosa que vi, pero no sé si es significativo, y nada tampoco con los cánceres. Y ya con esto yo concluiría las cosas que hemos comentado, que los anti-PCSK9, incluso añadidos a estatinas, bajan el colesterol LDL más de un 50%, así como el no HDL y el colesterol total. Bajan también los triglicéridos, reducen la lipoproteína A, mientras que aumenta no solo el HDL, sino también la polipoproteína A1. Por otra parte, en estudios con pequeño tamaño muestral, el alirocumab y evolocumab disminuyen la incidencia de eventos cardiovasculares. Tres, los anti-PCSK9 se comportan como fármacos seguros y alirocumab, y añado aquí de palabra evolocumab también, aunque no lo he presentado, han demostrado seguridad si se baja LDL de 25. Y aproximadamente yo estimo que seguro que en 2017 tendremos ya noticias del final de uno o más de los grandes ensayos clínicos. Nada más, con esto acabamos. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos si queréis. No. No aplaudáis todavía, que aún nos falta la tercera parte. Como habéis visto, hemos hecho tres bloques. Primer bloque más o menos básico, segundo bloque clínico. Ahora viene el bloque práctico, en el cual os invito a participar. A los dos les había hecho la pregunta de en qué casos concretos o en qué pacientes estarían especialmente indicados estos fármacos inhibidores de PCSK9. Y, aparte de los posibles efectos adversos, si veían algún otro inconveniente para la aplicación práctica de los mismos. Entonces, intervenir los dos, por favor, y el que quiera intervenir del público, que levante la mano, coja micrófono y pregunte o comente o discuta o interpele lo que quiera. Bien, pues gracias por la pregunta. Bueno, obviamente, las indicaciones han sido establecidas, que serían las dislipemias primarias de cualquier tipo, que no se controlen con el tratamiento médico habitual, estatinas solas en altas dosis o asociaciones, y la cardiopatía isquémica o la enfermedad isquémica en general, vascular isquémica en general, que tampoco lleguemos a objetivos con los tratamientos habituales. Esos serían, en principio, los grupos de tratamiento. Lo que ha dicho el Ministerio en cuanto a financiación es que es la hipercolesterolemia familiar, exactamente, que no se controle, que esté por encima de 100 con el tratamiento, o la enfermedad cardiovascular, lo mismo, que esté por encima de 100. Si me permiten, nosotros hemos hecho alguna modificación a eso y yo tenía una diapositiva. Ponla. Mientras la pone, contesta tú con tu diapo, sí, casi ya que está puesta, ¿o bueno, no? Pues sí, porque así ganamos tiempo. Como quieras. Bueno, simplemente lo primero que comentaría es que cuando me mostraron el informe de posicionamiento terapéutico, no sé qué tal se oye, de evolocumab, y luego vi también las indicaciones de alirocumab, yo me extraño un poco, digo, me pareció muy optimista, me pareció que lo había hecho un cardiólogo directamente, porque
autorizaba hipercolesterolemia familiar heterocigota, en el caso de Volocumab por sus estudios también homocigótica, y en el caso de los pacientes cardiovasculares, que son los que más nos interesan a los que somos cardiólogos, pues venían a decir que todo aquel que había tenido un problema coronario agudo y tenía LD, no sé si era por encima de 70 o de 100, pues que directamente, con o sin intolerancia a la estatina. Entonces, claro, a mí eso me pareció un poco eufórico, porque eso es lo que vamos a poder decir cuando salgan los grandes ensayos. Ahí sí que vamos a poder sacar ese informe de posicionamiento terapéutico y desde el primer día que publiquen los ensayos empezar a actuar en consecuencia. Hoy por hoy, yo, como los grandes ensayos no están publicados, no soy partidario de que si un señor con una estatina y con ezetimibe tiene LDL de 75 o tiene LDL incluso de 105, ponerme a dar un fármaco que a mí me gusta mucho, que los quiero mucho, pero que todavía no ha tenido la gran demostración y que además para la cual faltan pocos meses. Entonces, ¿cuándo creo yo que hay que utilizar uno de estos fármacos? Yo me meteré sobre todo en el área cardiológica. El área cardiológica, yo diría una cosa un poco inespecífica, que es aquel paciente coronario que ha tenido un problema coronario agudo, si queréis, y que tiene un LDL que está lejos del objetivo, y ese lejos os lo dejo a vosotros. Yo cuando pienso lejos, y además este FAR está en el borrador de las nuevas guías de dislipemia que he estado revisando, y recuerdo que fue una frase que me encantó, porque es que no se puede decir ahora mismo ni 110 ni 120. Entonces, ¿con cuánto nos podemos nosotros preocupar? Pues un señor que tiene un infarto con 130 de LDL, 140, a lo mejor dices, oye, por ahí ya no paso y lo utilizo. Y esto que os traigo aquí, esta diapositiva, la saqué el otro día. Esto viene de un estudio observacional que hicimos nosotros, el BAX-BAMI, en el cual analizábamos, era de biomarcadores, analizábamos a los pacientes según se iban de alta de un síndrome coronario agudo. Y entonces aquí os represento las cifras de LDL a los 6 meses del síndrome coronario agudo. Os digo 2 o 3 cosas. Uno, no tenía disponible en ese momento las estatinas que estaban tomando. Si os digo que de estos 700, 300 los traté yo personalmente y que suelo ser lo que denominan un cardiólogo general bastante agresivo. Está hecho en los hospitales de Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles y en el mío propio. Y estas fechas eran después de la salida del estudio PROVIT, o sea, ya se sabía lo de la atorvastatina 80, pero en cambio antes del IMPROVIT no había ezetimibe por el medio. Y aquí, si os fijáis, pues por debajo de 70 está como un 32%. Esto lo hago un poco pensando en costes, ¿no? Un 32%, que no os extrañéis, no es tan bajo. En el estudio PROVIT, en el brazo de atorvastatina 80, que era un randomizado como Dios manda, 37% estaban sin controlar. Bueno, aquí se invierte. Es 32% el que estaban perfectamente controlados, igual que en cualquier estudio que veáis de práctica clínica diaria. Si metemos también los que tienen hasta 100, entonces la cosa sube hasta el 80, y es un 20% los que están por encima de 100. Yo ya os dije que empezaría a pensar en tratamientos a partir de 130, y ahí veis que es un porcentaje pequeñísimo de pacientes. Lo digo porque esto luego hay que pedírselo al gerente, porque son fármacos que va a pagar el hospital. Por lo tanto, una indicación mía sería gente que tenga la LDL muy lejos del objetivo. ¿Hay más indicaciones alternativas y con esto acabo? Sí, un paciente coronario que tiene un síndrome coronario agudo detrás de otro de repetición y que realmente nos convence de que cumple el tratamiento y tiene el tratamiento adecuado, a lo mejor le podemos bajar más. O un paciente que, por ejemplo, tenga una anatomía coronaria muy complicada. Imaginaros un tronco del 40% en el que no vamos a hacer nada, que tiene un colesterol alto y decimos, este señor no me gustaría que le progresara el tronco y aquí me voy a arriesgar. Son, más que nada, propuestas que os hago, evidentemente. No sé si Bencio quiere decir. O sea, individualización del tratamiento. Absolutamente. 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 Muy bien. Vivencio. Un comentario brevísimo. Yo estoy de acuerdo con tu filosofía, pero no me digas 130. 130 está alejado de 100, pero es que está muy alejado de 70. Yo creo que tienes que marcarte el objetivo de 70. De LDL. Marcar el objetivo de 70, yo me lo marco con la estatina y con el ezetimibe, claro, si quieres. Claro. A esto aquí, me estoy refiriendo. Es decir, aquí, ponerme ahora una persona que esté por debajo de 130 a dar estos fármacos con una evidencia de 38 infartos. Me parece un poco. Lo que te quiero decir filosóficamente es que si tú me dices que 130, porque está alejado de 100 como objetivo, no, te diría. Alejado de 70. Casi lo duplica. Claro, efectivamente. 130 para mí ya empieza a estar muy alejado de 70. Un 100% más. Eso es, mucho más, eso es. Sí, nosotros en la SEA hemos hecho un consenso
Bueno, pues abriendo un poco más las indicaciones, no todas las hipercolesterolemias familiares heterocigotas son iguales, no toda la enfermedad cardiovascular es igual, no es lo mismo, como se estaba, ha dicho ya hoy, que en una persona estable que tuvo un infarto hace 4, 5 o 10 años y no ha vuelto a tener más problemas, o el que ha tenido un síndrome coronario agudo, o el que tiene otra enfermedad. Bien, o el que tiene una enfermedad cardiovascular con diabetes o LPL muy alta. Por lo tanto, hemos variado un poquito las cifras, quien está, quien quiera, esto está ya en PubMed, dentro, no aún publicado, pero está como prepublicación. Y hemos incluido, ya sé que no está como pone aquí, no financiado, no incluido en la financiación oficial, la diabetes con dos factores de riesgo, o albuminuria o insuficiencia renal, porque consideramos que es una indicación de muy alto riesgo cardiovascular y pensamos que debería estar incluida en las indicaciones. Obviamente no está incluida. Y luego, pues aquellos pacientes intolerantes a estatinas que están en los grupos anteriores, está claro que si están por encima de 100, pues tendríamos que tratarlo, porque ya que no toman estatinas y tiene una hipercolesterolemia familiar o tal. Pero también en aquellos en prevención primaria, ya que lo dejan muy abierto, intolerantes a estatinas, que cumplan condiciones anteriores, pero que al menos tengan un colesterol LDL mayor de 190. Esto es lo que hemos puesto y aquí están las cifras y es, bueno, el consenso de una serie de personas y luego aprobado por la SEA. Hay bastantes preguntas. Por favor, ser muy breves porque nos quedan 5 minutos. Sí, yo quería apuntar que en la ACC precisamente estuvieron debatiendo entre Peter Libby y Stephen Nissen este punto que habéis dicho, de si es ético aprobar un fármaco que todavía no tiene resultados de los grandes estudios de morbimortalidad. Y al final un poco la conclusión que se sacó de esa discusión fue que toda la evidencia va a favor de que estos fármacos van a reducir los eventos, que sí que es cierto que hay fármacos que han reducido el LDL y no han reducido eventos, pero que estos ya, los primeros indicios es que esto, y que no valía la pena esperar a tratar a estos pacientes, porque ya tenemos el fármaco disponible y que valdría la pena ponernos ya cuanto antes. Y yo creo que, como ha dicho Vivencio, el objetivo de estos pacientes en prevención secundaria es muy claramente de 70, que el Ministerio ya ha dejado el punto de 100, ya ha dejado el margen este de... Y yo creo que por encima de 100... Yo creo que tanto a los estables como a los inestables deberíamos intentar bajarles el LDL al máximo. Sí que es cierto que, claro, cuanto más alto lo tengan, más beneficio va a tener el paciente, ¿no? Pero una vez ya has utilizado la máxima dosis de estatina, el ezetimibe y todo esto, y sigue el paciente teniendo esas cifras, yo sí que veo a día de hoy que, bueno, que hay suficiente seguridad como para poder utilizarlo. No sé, bueno. Sé que es un poco polémica la discusión. Allí bueno. Esta discusión fue media hora de discusión y lo he resumido así muy, muy en breve. La, ¿no? la discusión se basa en que todo el mundo da por sentado la cifra mágica de 70. 70 es hoy, el año que viene igual son 50, porque el 70 no te olvides que se seleccionó porque era a donde llegaba el tratamiento vigente. Ahora el tratamiento vigente puede llegar más abajo. O sea que este asunto para nada es estático, sino completamente dinámico y tendremos que seguir discutiéndolo, eso es obvio. Ya. Seguro, seguro. Nosotros estamos... Contesta, no, contesta. Nosotros estamos de acuerdo en lo que se ha dicho aquí, es decir, y más, los de la teoría lipídica pensamos que los sujetos de muy alto riesgo deberían de estar por debajo de 50 de LDL, no tenemos ninguna duda, pero esta escala de cifras, para empezar, está basada en lo que falta de evidencia y, sobre todo, pensando en la Administración, que es la que nos tiene que aprobar. Si nosotros lo dejamos en 100 o en 70, que tenemos una población tan enorme a tratar en estos momentos, nos van a bloquear económicamente las consejerías de sanidad. Y entonces, pensando en unas cifras que podamos discutir con ellos claramente, decidimos esta escala. Sí, 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 es evidente que es, digamos, una aproximación pragmática al asunto. Eso es obvio. Allí, por favor. Jorge Ruira, del Arnau de Vilanova. Es que quería comentar un paciente que empezó muy joven con una cardiopatía isquémica a los 35 años o así. Ha llevado ya 4 o 5 revascularizaciones y se descubrió que tenía un colesterol LDL muy bajo, en torno a 5 o 8, y se detectó una hipoalfa 1 lipoproteinemia familiar, porque en la familia había gente que también tenía este descenso.
pero él era el más sintomático de todos. Entonces, inicialmente, bueno, se empezó con estatinas, actualmente está tomando 40 de rosuvastatina, el ezetimibe le sentó fatal porque le bajaba el colesterol HDL, curiosamente, y entonces actualmente está tomando rosuvastatina de 40 y además niacina que le traen en la farmacia hospitalaria, le traen del extranjero. Y con eso hemos conseguido que estás con unos 25 de colesterol HDL aproximadamente, con cifras que han ido subiendo hasta 100 de alfa 1 lipoproteína. Entonces, el problema es que el colesterol LDL se le ha bajado también, lo tenía elevado también inicialmente, y ahora está en torno al LDL, está en torno a 70. Tomando 40 de Rosu más el ácido nicotínico. Entonces, mi pregunta, a la vista de los resultados y de que este paciente, ¿qué os parece si estaría indicado quitar a lo mejor el ácido nicotínico y probar con el nuevo fármaco, dejarlo como está? ¿Qué os parece? Yo, si tolera el ácido nicotínico, no se lo quitaría, porque para el ácido nicotínico puro, sin asociaciones, hay evidencias positivas, yo no se lo quitaría si lo tolera, pero desde luego, si ha tenido toda esa patología, tiene ese cuadro, yo creo que estaría indicado el incrementar más el descenso de la LDL. Actualmente tiene una angina de esfuerzo estable, pero con tanta intervencionismo hemos quedado de momento no hacerle más cosas no. Y seguir con el tratamiento. Si más cosas, si puede y se aprueba y lo tenemos, sería añadirle un inhibidor para que la LDL no esté en 100, no esté en 70, sino esté mucho más bajo. En este caso, además, que ha tenido enfermedad cardiovascular y que las HDL son muy bajas en la familia y en él. Una más. Vamos a ver, una pregunta. Yo tengo mi enfermera, que lleva conmigo casi 20 años, y tiene el colesterol en 200, no tolera absolutamente nada. ¿Cuándo vais a sacar esto para que lo pueda mandar y me la quite del medio, que es que siempre? ¿Y qué hago, doctor? ¿Y qué hago, doctor? ¿Cuándo se va a poder disponer de estos nuevos preparados? Pues, ¿o ya se supone? ¿O ya se...? Realmente, teóricamente, el evolucumab ya está en la calle y el viernes pasado fue el lanzamiento del alirocumab. La cosa es que luego es administración hospitalaria y entonces tienen que llegar, están tratando de meterlo en las farmacias de los hospitales, esa es la cosa. Pero en la calle, teóricamente, ya están. Con lo cual, yo diría que a lo largo de este mes o el siguiente acabarás pudiendo disponer de ellos, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que es el momento de concluir esta mesa dándoos las gracias por vuestra asistencia y vuestra participación y, por supuesto, a vosotros que lo habéis hecho fantásticamente. Gracias también a la organización.